es un poquito la mujer de confianza de alguna manera. Es muy complejo y yo creo que de alguna manera es lo que le pone a Sara, la dificultad que tiene en entrar en este personaje. Aún así son almas muy gemelas, Sara y Eva, caminan muy parejos. Sobre todo, mi personaje se relacionará con el personaje que interpreta Juan Diego Boto, que es un psiquiatra, porque los dos son compañeros de oficio. De alguna manera, recurrirá a él en algún momento. Creo que el sexo es un elemento muy importante en esta serie, seríamos tontos si no lo dijésemos, pero creo, como tú apuntas, no es solo la serie habla de sexo, es decir, habla de traumas, sobre todo de los traumas que tiene nuestro protagonista, y al hablar de sus traumas también estamos hablando del círculo más cercano al personaje de Mario, por lo tanto veremos otros colores de otros personajes y cómo se van desarrollando a lo largo de estos 8 episodios. Es sexualmente cañera y es sobre todo, no sé hasta dónde has visto tú, si es a partir del 4, hay un componente a partir del 4 de sexo cañero, pero creo que es una pincelada, hay otros colores y hay otros trabajos y hay otras culturas en esta serie. El sexo es parte fundamental en la vida de Marco, por lo tanto hay que contarlo, pero igual que hay que contar otras partes de su vida, como es su soledad, como es ese éxito que ha conseguido, ese ser público que no tiene vacío, y este es un poco la serie, es un poco los colores. Yo me imagino que las plataformas hacen un poquito eso, que pueda ser más puro con los géneros y apostar más, ¿no? Y ser un poco más canalla, de alguna manera decirlo. Pero me encantaría que las teles pudiésemos tratar estos y otros temas de esta manera abierta. Creo que cada vez se está avanzando mucho más en las teles también abierto. Y temas que antes no podríamos tratar hoy se tratan. Por lo tanto, creo que todo va a la par, ¿no? Creo que a lo mejor están marcando que Movistar, que están abriendo el camino, pero las otras teles no se están quedando atrás, a mi entender. Es todo instinto, esa es la putada de mi vida. Sí, soy mucho más animal que racional. Así me va. Muchas gracias. Gracias a vosotros.